Hola chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy NozaGamer y os preguntaréis, ¿quién carajo es él que está aquí a mi lado? Pues para el que no haya visto el vídeo anterior sobre el sorteo que hemos hecho de los rivales para la Copa YouTube, ahí lo he presentado, de todas maneras os lo vuelvo a presentar. Él es el mago Shadow, ¿vale? Es un gran mago que yo sigo por las redes sociales, la verdad que lo conozco y es un fantástico mago para mí. Y como también es manager de Top Eleven, pues somos amiguetes y demás. Y como hoy pasaba por aquí, digo, pues mira, necesito una mano inocente para el sorteo. Así que vente por aquí y haz el sorteo por mí, ¿vale? Y entonces voy a hacer un vídeo sobre cómo dopar, cómo se dopaba antiguamente, ¿vale? Que mucha gente no lo conoce y bueno, hecho a mi manera, ¿vale? Si es verdad de que sirve para mejorar la calidad de vuestro equipo y de vuestros jugadores, no se puede dopar en excesiva cantidad como se dopaba antiguamente, pero sí es verdad de que aumentáis la calidad de muchos jugadores, como para equipos del 80%, 70%, como a lo mejor está el mío, a 110, 120 o por ahí, ponerlo ya que sea algo más competitivo, ¿vale? Entonces, ya sabemos que vamos con el vídeo y después del vídeo nos va a hacer un truquillo él y nos va a dar su veredicto o su visto bueno sobre la manera de dopar, y yo le daré mi visto bueno sobre el truco que él me hace, ¿vale? Y ahora vamos con el vídeo y después volvemos con él. ¿Te parece bien? Pues dentro vídeo. Advertencia: el canal de YouTube al que acabas de acceder es infinitamente adictivo, entretenido, divertido, gracioso. Si sigues aquí, acabarás suscrito. Bueno, pues chicos, ya estamos aquí para aprender a cómo dopar, ¿vale? Hay que decir que tengo el equipo un tanto abandonado, es porque no tengo apenas tiempo para jugar. Y bueno, en esta forma de dopar es muy importante repetir liga. Es muy parecida a la forma de dopar que había antiguamente sobre los ejercicios de portero. Y esta manera es la que se utilizaba antiguamente, ¿vale? Hay que decir que no sirve para dopar en exceso, como antiguamente, sino que es para subir un poquito la calidad del equipo o para subir un poquito la calidad del jugador. En este caso, para subir, como yo estoy en el 86%, para intentar subir a el equipo a 110, 120, 130, o depende, ¿no? Si sube un jugador, si sube más, ¿vale? Nos vamos a entrenamiento. En entrenamiento seleccionamos el jugador que queramos dopar. Yo en este caso tengo aquí un jugador que sería este de aquí, que tiene 18 años, un 69% de calidad, y estas son las habilidades de este jugador, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echarle un vistazo por encima. Para esta forma de dopar necesitamos jugadores de 18, 19 años, ¿vale? Jugadores de más arriba nos va a costar mucho más doparlo, así que yo recomiendo solamente 18, 19 añitos, ¿vale? Cabe destacar que si le vamos a dar una habilidad, que lo hagáis antes de lo que viene siendo el dopaje, ¿no? Primero le dais la habilidad y después lo dopamos, porque cuando llega a un cierto porcentaje de calidad y demás, ya no se le puede dar, digamos, no se le puede enseñar habilidad ninguna. Entonces simplemente cogemos un jugador, ¿vale? El que queramos dopar, este que tiene 18 años. Nos vamos por aquí a los ejercicios y en este caso pues le vamos a poner ejercicio de defensa. Ustedes, si queréis dopar un portero, si queréis dopar un portero o si queréis dopar, por ejemplo, un delantero o yo que sé, un medio, pues ya le ponéis los ejercicios que ustedes veáis, ¿vale? Pero de todas maneras, yo los ejercicios que le voy a poner a este defensa, le voy a poner ejercicio tales, y después ya doparé, también os voy a enseñar a dopar un portero, a enseñar a dopar, por ejemplo, un delantero, ¿vale? Pero que eso en otros vídeos, ustedes ya también podéis echar imaginación y poner los ejercicios que ustedes queráis. Se basa en poner los ejercicios que nos vengan mejor a nosotros. Por ejemplo, podemos ponerle juego de presión, nos vendría muy bien. Yo lo voy poniendo de más fácil a más difícil, por eso le he puesto juego de presión de los últimos, ¿vale? Aquí también podemos poner, vamos a ver, aquí vamos a poner parar al atacante, lo voy a poner por aquí, defender los centros también lo voy a poner por aquí, mantener la línea también lo voy a poner por aquí, y ahora voy a meterle algo de físico y mental, ¿vale? Algo que tenga velocidad y que sea difícil. Mira, voy a poner carrera larga aquí y algo que tenga velocidad. ¿Dónde está el sprint? Aquí está. Aquí, este de aquí, por ejemplo. Aceleración, forma de regate. Voy a doparlo un poquito con esto para buscar darle velocidad, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo de siempre. Le vamos entrenando, lo descansamos. Lo vamos entrenando, lo descansamos, ¿vale? Y así poquito a poco. Vamos entrenando, lo descansamos, y así poquito a poco, pues el jugador, vamos a ver cómo va a crecer, ¿vale? Voy a seguir, esto lo veréis en cámara rápida.
Bien, pues chicos, ya hemos terminado por aquí con el jugador, ¿vale? Creo que hemos gastado sobre unos 100 descansos, ya que creo que teníamos 229 descansos y hemos acabado en 129. Hemos gastado 100 descansos y este jugador creo que estaba en 62 o en 69, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero hemos acabado con el jugador ya con la primera estrellita naranja comenzando y en 90% de calidad, que ya es un jugador un poquito más bueno. Aquí tenéis las habilidades para que veáis cómo ha crecido y me paro por aquí porque aparte quiero utilizar más descansos para dopar en los siguientes vídeos al delantero y al portero, ¿vale? Y aparte, porque no me está quedando mucha batería. Así que ya sabéis que siguiendo así dopando, yo sé que se para sobre el 110-120, empieza a ralentizarse y ya no se puede seguir dopando de esta manera, ¿vale? Y para ahorrar vídeos, pues ya sabéis, os metéis aquí en los descansos, le dais a gratis, veis el vídeo y vais ahorrando, ahorrando, ahorrando hasta que lleguéis, tengáis 100 más o menos y empecéis a darle los entrenamientos que ustedes queráis, ¿vale? De esta forma se dopaba antiguamente. Hay mucha gente que me pregunta cómo se hacía antes y esta es la manera que se podía hacer antiguamente. Es igual que la de ejercicio de portero, solamente que ejercicio de portero te crecía de golpe el jugador y aquí te crece poquito a poco, pero es lo mismo, ¿vale? También puedes hacer otra cosa. Puedes coger el jugador, lo seleccionas y a lo mejor le quieres meter como antiguamente le metías a los jugadores, que le metías nada más que dos ejercicios, dos ejercicios de portero y el último diferente o los dos últimos diferentes. Pues por ejemplo, le querías meter, por ejemplo, parar al atacante, le querías poner todo el rato para el atacante aquí al final, pues aquí lo único que tienes que hacer es ponerlo entero, ¿vale? Si antes lo ponías todo de ejercicio portero y solamente uno de parar al atacante, pues puedes hacer esto y empezar a entrenarlo todo el rato así. Y te va a dar fuerza, regate, entradas, marcaje, valentía. También puedes hacerlo con juego de presión, que puedes hacerlo con cualquier ejercicio. O hacerlo como yo he hecho, hacerle un estudio y decir, pues si mi jugador le meto esto, le meto esto, le meto esto, ¿vale? El equipo ha crecido del 86 al 88%, ¿vale? Con esto no sirve para dopar excesivamente como antes que se hacían jugadores leyenda, pero sí sirve para hacer que tu equipo suba de calidad y sea bastante más competitivo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo, después del vídeo de cómo dopar. ¿Qué te ha parecido la forma de dopar? La verdad es que bastante bien, me recuerda a una que conocí hace tiempo y que yo mismo usaba, pero la verdad es que esta no la conocía, está guay. Bueno, pues ya me has dado el veredicto sobre este vídeo sobre cómo dopar, ¿vale? Ahora me toca a mí dar el veredicto sobre el truquillo que me vas a hacer. ¿Qué me vas a Vale. hacer? Vamos a ponernos de pie, ¿vale? Sí. Y me va a dar un boli. Vale. ¿Un boli? Sí. Top. Vale, mira. Boli normal, tuyo, de tu casa, ¿vale? Sí. Cógelo. Te va a hacer falta a ti primero, antes que a mí. Sí. Vamos. Boli pick. Lo primero de todo. Apagado bastoncillo. Es barajar, ¿vale? Sí. Que las cartas estén bien mezcladas. Sí. ¿Vale? Y ahora te voy a dar una carta, ¿vale? Sí. La primera de la baraja. Tu carta va a ser el 8 de picas, ¿vale? Y quiero que lo firme, fírmalo. Vale. Carta que te va a quedar para el recuerdo, ¿vale? Y además quiero que. Mira, vamos a hacer el siguiente. Vamos a doblar la carta. Uno por aquí que se ve. ¿Vale? Sí. La va a poner en la boca. ¿Vale? Bien. Yo ahora voy a coger 8 de picas. Otra carta, ¿vale? Sí. Que va a ser el 9 de diamantes. 9 de diamantes. Y también lo voy a firmar, ¿vale? Acto seguido, lo vamos a doblar. Se dobla. Y lo vamos a meter en el boca. Bien, mira. Ahora quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que le traga la carta. ¡Que me atrague! Te vas a meter loca, ¿vale? A las dos a la vez. Y la vas a volver a sacar. Intentando no babearla mucho. ¡Hostia, tío! ¡Ese está comunicado! ¿Vale? No. ¡Ah, joder! Sácala, sácala, sácala. A ver, de ver que no han tocado mucha gente. Vale, mira. Sí. Mira tu casa. Quiero que coges la carta. ¿La mía? Sí. Quiero que la abras. What the fuck? Ahora yo tengo el 8 de pica y él tiene el 9 de diamante. Joder, tío. O sea, sí. Joder, tío, yo tenía esta carta en la boca y ahora la tiene él, tío. Eres un joder.
Bueno, pues chicos, espero que haya gustado el vídeo, ¿vale? Por aquí debajo tendréis el nombre de él, que es ShadowMagic98, si no me equivoco, ¿verdad? Y en la descripción del vídeo también tendréis el link para su Instagram, que es donde él sube vídeos, ¿vale? Así que ya sabéis, darle like, votarlo también ahí, seguirlo en Instagram, ¿vale? Y ya sabéis, chicos, con esto y un bizcocho, hasta mañana en el siguiente gameplay. Chao, chao. Por cierto, chicos, voy a subir más gameplay sobre Fortnite y sobre Minecraft. Minecraft. Ahí es el rap Minecraft. Ese. Rap de Minecraft. Fortnite y Minecraft. ¿Vale? Ahí os dejo, chicos. Chao, chao.